Dicen que un día llegó un hombre al cielo. Su sorpresa fue inmensa cuando descubrió que en la puerta del cielo no había nadie. San Pedro se había ido a alguna emergencia. Siguió avanzando el hombre y descubrió que en la pared estaba el anuncio de despedida de Dios. Se coló y también se dio cuenta de que en el despacho no estaba Dios. Miró por todas las estanterías. Curioseó todo lo que tenía Dios en su despacho. Se fijó largamente en que en la mesa del despacho había unas gafas. Se las puso y comprobó que a través de ellas veía el mundo y a cada hombre que vive en este planeta. Sintió gran curiosidad por saber algo de su socio, el que había trabajado codo a codo con él y se sospechaba que no era buena persona. Las gafas le hicieron descubrir la vida de su socio, sus negocios sucios, su infidelidad a su esposa y, sobre todo, que se había reído de él. En un momento no pudo contener la rabia, tomó la maceta que tenía al lado en la mesa de Dios y trató de tirársela a su socio a la cabeza. Cuando estaba en el interior de usar violencia contra aquel de quien tenía tantas sospechas, entró Dios y le preguntó: ¿Qué haces? Le respondió: Me he puesto tus gafas y no aguanto tanta maldad, tanto pecado. Dios le miró con cariño y le dijo: Has cometido un error. Para mirar con esas gafas hay que ponerse antes mi corazón. Solo se puede mirar a los hombres con los sentimientos del corazón. Salmo primero. Dos caminos, dos metas. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, y los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Salmo 2. El Señor y su Mesías. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Salían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Aprended la enseñanza, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Salmo 3. Clamor matinal ante el cerco enemigo. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón.
Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir, despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla, rompiste los dientes de los malvados. De ti, Señor, viene la salvación y la bendición sobre tu pueblo. Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y lo difícil que le resultaban las cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija, le dijo, «Hija mía, ¿qué ves?». La respuesta de la hija fue «zanahorias, huevos y café». La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le dijo que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó, «¿Pero padre, qué significa todo esto?». El padre le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. «¿Cuál eres tú?», le preguntó a su hija. «Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿O eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, te has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargado y áspero con un espíritu y un corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia el agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Y tú? ¿Cuál de los 3 eres?». Frases para repetir pausadamente ante Jesucristo sacramentado.
Señor, tus sendas son misericordia y lealtad. Señor, que sepa llevar la cruz de cada día. Señor, que sepa aceptar los dolores y fracasos. Señor, que sepa compartir la cruz de los hermanos. Señor, que nunca ponga cruces a los demás. Señor, que una siempre mi cruz a la tuya. Salmo 4. El reposo del justo. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor, amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi honor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en su trigo y en su vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 5. Oración matutina. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo en tu temor. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Castígalos, oh Dios, que fracasen sus planes, expúlsalos por sus muchos crímenes, porque se han rebelado contra ti. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno, protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Pero tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Oración en peligro de muerte. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, liberta mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en el reino de la muerte nadie te invoca, y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy acotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho. Estoy acotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos se consumen irritados,
envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos, el Señor ha escuchado mis súplicas, el Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. Hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó de manera repentina. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis, el hermano mayor. Al abrir la puerta encontró a un hombre con herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo por unos días», dijo el extraño. «Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda para eso». «Sí», dijo el hermano mayor. «Tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo aquella granja. Ahí vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto, no quiero verlo nunca más». El carpintero le dijo, «Creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho». El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. Cerca del ocaso, cuando regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos y la boca abierta. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde la granja y abrazando a su hermano le dijo, «Eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente después de lo que te he hecho». Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y me separe de ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.